Hola, ¿qué tal? Soy Ditas Beck y si quieres saber por qué a mitad de este vídeo me pongo tan contenta... ¿Pones? ¡Oh! ¡Lo que veo! ¡Madre mía! ¡Esto no estaba preparado! ¡Os lo prometo! ¡Os lo prometo lo que acabo de ver! ¡No te vayas! ¡Yupi! Es que os prometo que ha sido sentarme para hacer el vídeo de los avances y que se pone el vecino con el berbiquí o lo que sea aquí a taladrar. Bueno, ahora se oye algo, pero se ha callado. Pero bueno, está aquí detrás de la pared de los bordados, que creo que le va a salir el taladro por el cuadro de los erizos o por el tigre. Bueno, vamos a ver si ha terminado ya y bueno, y vamos por los avances si podemos. Bueno, pues este mes ha sido muy caótico comparado con los anteriores, que ya es decir, y es la primera vez en mis más de 700 vídeos que tengo en YouTube que yo me hago un guión. Y me he hecho un guión porque desde luego, si no, no hay manera. No sé si al final estoy pensando en titular el vídeo, bueno, ya lo habréis visto, mis últimos avances. Y no es cliffhanger, o sea, no es un anzuelo para que hagan clic, sino que yo creo que es verdad que no van a ser, que no voy a hacer más avances, porque no, esto no son avances. Así como me lo estoy tomando últimamente, no soy capaz de organizarme, sí, pero de ser constante. Y bueno, y de mes a mes vamos cambiando. Proyectos que había dicho que continuaría no los continúo, luego hay otros nuevos, o sea que esto no son avances. No es que no quiera mostraros más mis trabajos, al contrario, pero creo que a partir de ahora lo voy a hacer de manera menos sistemática. Si empiezo algo os lo enseño en el día, si avanzo bastante en uno, pues cualquier día pues os hago un vídeo, mirad lo que he avanzado en esto, o no sé, porque es que si no, no son avances, es absurdo decir avances. Porque ahora veréis tres proyectos que eran como los principales que os enseñé el mes pasado y no he hecho nada. Luego hay otros que no tenía y los he empezado. O sea, un caos. Bueno, ya veré. Bueno, pues venga, siguiendo el guión, os hablo de estos proyectos que casi no he tocado y que se suponía que tenía que avanzar bastante y que incluso terminar. Bueno, el primero es el de los ositos. Uy, muevo la cámara, eso no cambia, ¿eh? Bueno, pues el de los ositos, os enseño cómo lo tengo. La verdad es que casi no he hecho nada, creo que no vale ni la pena poner lo anterior, ya veremos si lo pongo. Y bueno, le he hecho, por aquí le he hecho algo del tronco, pero vamos, que no lo he cogido ni 3 días. Y bueno, un proyecto que tenía que haber terminado, y lo podría haber terminado perfectamente, pues no, apenas lo he tocado. Es un proyecto que es un kit de Joy Sunday, si no me equivoco es de la marca Cross Stitch Kit. Está quedando precioso. Y bueno, ya veremos cuando se termina. Lo iré haciendo poquito a poquito, a no ser que me dé la neura de cogérmelo ahí como una semana seguido, que lo termino seguro. Y bueno, pues este es el primero. Y vamos con la siguiente, que sería la china. Que esto sí que es una vergüenza total, porque os dije que... Ahora os enseño lo que os dije que no la veo. Que veo la funda de Lupe y no veo la china. De verdad. Ah, no, que no es así. Aquí esto no es lo de la china. Lo de la china es otra bolsa. ¡Madre mía! Venga, pues a ver dónde la tengo. Aquí la tengo. Bueno, de paso os comento que ahora lo que he hecho es... Mira, yo tengo muchas fundas de tablet, organizadores, carpetas de tela. Y bueno, y tengo muchas y la verdad es que no las uso todas, ni mucho menos. Y he pensado aprovecharlas para los kits.
y bueno, esta es una de ellas, luego veréis algunas más, y aquí guardo el kit de la China. ¿Veis? Le tengo aquí los hilos. Aquí, bueno, aquí tengo un negro que se me desenganchó. Aquí tengo unos rotuladores para marcar la tela y el esquema. Se suponía que tenía que completar. ¿Os acordáis de la técnica de Damero que me inventé el mes pasado? Me ha ido súper bien, y también en otros bordados que luego os enseño. Y bueno, pues aquí la tenéis. Se trata de hacer cuadros, de seguir el esquema haciendo los cuadrantes pero alternados, y después, que yo ya había entrado en esta etapa, pues rellenar. Pues yo tenía toda esta zona en damero alternado y dije que la rellenaría toda, pues ni hablar, simplemente he rellenado un poquito y ya veis, no hay nada más que sin novedad en el frente prácticamente. Bueno, hablando del damero, esta técnica, a ver, ha tenido la culpa del caos dos cosas: esta técnica y el reto de Almudena, que me ha hecho dispersarme mucho, pero estoy súper contenta, porque bueno, esto va a ser, bueno, pues nada, que la China también muy poquito. Ah, bueno, ahora os pongo por aquí arriba o por aquí encima los, porque sabéis que este proyecto lo estamos haciendo juntas, Eva de Cross Stitch Rossi, digo Eva de Cross Stitch Rossi, madre mía, Rossi de Cross Stitch Rossi, Eva de Cross Stitch Eva, no, es broma, ahora es broma, no, Eva, que es una suscriptora y compañera que también lo está haciendo, y bueno, y yo enseño el mío, Rossi enseña el suyo, pero Eva, como no tiene canal, pues las dos, Rosy y yo, enseñamos lo suyo. Pues ahora por aquí arriba os estaré poniendo su avance. Vale, seguimos. Otro proyecto del que os hablé y os enseñé el mes pasado era el del jilguero. Que, bueno, que tengo dudas y yo creo que acepto vuestros consejos, de hecho los necesito, bueno. ¿Cómo lo he cogido tampoco? O si no, es que lo cogí a principio de mes. La verdad es que no me acuerdo ni me acuerdo de si he hecho mucho o poco. Yo os lo enseño. También lo hago con la técnica del damero. ¿Veis? Ahora veréis. Aquí había empezado con el damero y aquí ya he ido rellenando. ¿Veis? Bueno, pues a ver. Tengo una duda con este proyecto. Lo estoy haciendo en, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo. En Panamá, en tela Panamá. Que bueno, se puede trabajar igual que la ida, pero por la estructura de los hilos, que si se cruzan, que tal y cual, no recuerdo exactamente, pues no es igual y no dan los mismos resultados. Pasan dos cosas, bueno, con el Panamá o la Panamá. A mí lo que me encanta es lo flojita que es, me encanta. Esta me la regaló Nuria de Nuria y sus cruces. Muchas gracias de nuevo, Nuria. Me encanta trabajarla, pero a ver, dos cosas. Primero, la cruz, que Nuria ya me lo dijo, la cruz no queda tan bien como en otras telas. No es por lo flojita que es, porque yo he trabajado en linos y la cruz me ha quedado muy bien, aunque sea sin bastidor, sino que es por esa estructura de los hilos de la que os he hablado. Primero, no queda igual. O sea, a ver, aquí, en este fondo, a ver, no creo que quede, no queda muy mal, porque es un fondo, ¿no? Pero ver esta cruz, así como queda, a ver si podéis ver, por ejemplo, aquí. ¿Veis? Que quede así, cuando yo estoy acostumbrada a que me quede pues muy bien, es por ejemplo aquí, pues no me acabo de acostumbrar. Y segunda cosa, que es la que más me preocupa, si me cae el micrófono, es que en la tela Panamá los cuadros no quedan totalmente cuadrados.
Mirad, ¿veis cómo queda más ancho que alto? Bueno, no sé si la hiciera así, seguramente quedaría más alto que ancho, no lo sé. Entonces, bueno, me pregunto, a ver si alguna de vosotras me puede aconsejar que tenga más experiencia. Sí, cuando el fondo no pasa nada, pero cuando lleguemos a la figura de jilguero, por ejemplo, o una figura humana o lo que sea, pues a ver si me va a quedar como ensanchada o como achatada o no. Y por eso pues estoy dudando de si empezar este proyecto en otra tela. Porque la tela Panamá, según tengo entendido, se suele utilizar para manteles, cosas así fluidas que tengan que... Y se suele hacer pues flores o corazones o figuras que no tenga tanta, en las que no tenga tanta importancia este problema del que os he hablado. ¿Veis cómo queda más ancho que alto? Y son 10x10. Bueno, pues eso, el jilguerito lo dejamos aparcado por ahora. Por favor, si tenéis experiencia con esto o si, a ver, ¿qué opináis? Y me ayudaréis mucho. Me gustaría mucho poder utilizar el Panamá para esto, pero no quiero hacer un super cuadro para que luego me quede mal, sino en todo caso haría alguno pequeño. Bueno, ¿qué más nos toca en el guión? Ositos China, bueno. Bueno, el método Damero, sí, del que estoy hablando. ¿Y qué me pasó? Bueno, que al descubrir este método me dio por usarlo en muchos lugares, y lo he usado pues en 4 o 5 cuadros que ahora os enseño. Algunos ya los habíais visto y otros no. Pues bueno, venga, voy a buscar los kits y vuelvo y os lo explico. Y bueno, ahora vienen los cuadros en los que he ensayado el método del Damero. Bueno, como tengo un desorden aquí, voy a ir poniendo y voy a ir viendo los que son. Y estos los dejamos pues para después. Porque, madre mía. Y se supone que tengo que deciros cuáles me llevo para el 2022. Más o menos os lo diré. Pero ya sabéis que en mi caso, pues lo de la dona inmóvil, cual piuma al vento, se cumple. Y bueno, voy a poner esto a cámara rápida. Y así pues no tenéis que escuchar tanto tiempo, tanta cosa. Estoy dejando lo importante aquí. Madre mía. He ensayado el método este del Damero. Venga, a ver. Uno que lo tengo de Joy Sunday, pero que me dio también por cogerle otra tela. Y bueno, pero en este caso creo que no es, o si es, es que bueno, ya os digo que ya no, si es, entonces otro problema. Mirad, el caballo blanco de Joy Sunday, que yo me lo compré en Aida 18, y ahora me dio por cogerme el Panamá. Y bueno, y mirad el montonazo que tengo hecho. Pero bueno, esto no es avance porque no os lo había enseñado. Pero me pasa lo mismo, ¿veis? Está hecho con la técnica del Damero y por algunas zonas ya he empezado a rellenar los cuadros blancos. Y lo mismo, ¿veis cómo los cuadros de 10x10 son más anchos que altos? Y entonces, bueno, me he quedado con la misma duda de si cuando haga el caballo me va a quedar como ensanchado, y también pues lo tengo parado, pero desde luego es un cuadro que me encanta. Otro, este lo visteis hace mucho tiempo y
y lo dejé. Me mataréis cuando os acordéis de él o cuando lo veáis, porque es tan bonito y me estaba quedando tan bien. Pero mirad, es un cuadro que tiene dos tipos de zonas totalmente opuestas. Una sin nada de confeti, un aburrimiento total, y otra con un, bueno, un confeti endiablado, y es este, de Joyce Andrée también. Y bueno, pues me dio por ensayar la técnica del damero, pero bueno, pero con el fondo prácticamente negro. O sea que, bueno, negro y con verdes. ¿Veis? Yo esto lo tenía hecho ya. Mirad qué bien queda. Queda súper realista y precioso. Pero esto tiene un confeti que es que yo no lo puedo soportar. Es endiablado. No, es que no puedo soportarlo. El montón de colores que tiene esto. Pero en cambio el fondo, mirad, pues por aquí todo esto no lo tenía hecho y nada. Pues ya está, lo rellené. Pero esto lo hice con el método de damero. Y diréis, qué tontería hacer el método de damero con todo negro. Pero no, porque te sirve mucho para contar. Porque, bueno, ya sé que puedes marcarlo y tal. Pero haces 10, luego este 10, luego este y 10. O sea, te sirve muy bien. A mí me gusta mucho hacerlo. Y como veis, pues no se ve nada la diferencia del corte de cuadro a cuadro. Bueno, pues nada, hice esto porque me dio para ahí. ¿Veis por aquí también? Está pues iniciada la técnica del damero. La verdad es que me hice bastante y dije, bueno, pues es un adelanto. Ya veremos esto en 2022 si me lo cogeré o no. Bueno, más de técnica del damero, sí, tengo algunos más. Pero bueno, ya irán apareciendo a medida que os voy enseñando. Lo voy colocando todo porque luego, bueno, ¿os acordáis del leopardo de las nieves? Pues todavía no ha aparecido el gráfico. Ahora os lo enseño, también lo estoy haciendo con el método del damero, pero bueno, ya irán apareciendo porque desde luego, bueno, se supone, según el guión, que tendría que enseñaros caballo, lobo, sí, el leopardo. Bueno, a ver si aparece ahora. A ver si se ha perdido otra vez. Bueno, venga, ya aparecerá. Y os voy enseñando cosas que tengo. Bueno, cosas que, sí, habéis visto o no habéis visto. Bueno, a ver, este es un kit que me llegó hace poco y que me arriesgué a pedirlo con hilos de seda. Bueno, seda imitación, o sea, de poliéster. Lo empecé y está equivocado, lo tendré que deshacer. Bueno, por cierto, os enseño dónde al final tuve que poner los hilos de seda, porque estos hilos no es que se trabajen mal, para mí se trabajan bien, pero lo que pasa es que tienen vida propia. Entonces en el organizador se me salían y los he puesto así, ¿veis? Bueno, mirad este blog, lo utilizaba antes para poner recetas, pero bueno, ahora lo he reciclado para esto. Son simplemente sobres, ¿veis? Tengo un tutorial de esto en el canal, pero es tan antiguo, hace tanto tiempo y está tan mal hecho que me da vergüenza poner el enlace, ¿veis? Pues nada, tengo aquí los hilos. Ah, bueno, aquí con los números, ¿eh? ¿Veis? 10, 9... Y es que son, tienen vida propia. Bueno, ahí tenéis los hilos. Ya os los enseñé, si no me equivoco, y bueno, y esto es lo que hice y tendré que deshacer. Pero ahora se me han pasado un poquito las ganas de hacer este sampler, o sea que igual tardo en volverlo a coger. Venga, os enseño. ¿Veis? Es la parte del centro y está equivocado, es que ahora no sé si va para arriba o para abajo. Bueno, que veis, es simétrico, entonces está equivocado. No, es así, lo empecé así. Esta parte de aquí pues tiene que tener pues más, como más tiras de estas horizontales. Bueno, no sé, para mí no se trabaja mal, pero sí lo que tienes que tener muy, mirad, veis, como si lo trabajas, digamos,
si hacen las hebras muy largas, se llegan a romper así, aquí hay un resto. Decía que lo que tienes que ir muy con cuidado es a rematarlo muy muy bien y empezar también todo muy bien sujeto, porque es que si no, bueno, vamos con otro. Como habéis visto, este es de Dream Pattern. A ver, ¿qué os cuento más? ¿Qué os enseño más? Bueno, pues resulta que, como sabéis, como os estoy diciendo últimamente, me he apuntado al reto de Almudena Zapata, de su grupo El Rincón de Costura de Almubesos, al reto Ni Uno Más en 2022. Consiste en no empezar Ni Uno Más en 2022, a no ser que lo tengas empezado ya. Y empezado se considera 200 puntos. Pues echa la ley, echa la trampa. Bueno, Almudena sé que también lo está haciendo, ¿eh? O sea que si la jefa lo hace, bueno. Pues nada, empezamos proyectos en el 2021, ahora, para después poderlos hacer en el 2022, porque si no están empezados, no los podemos hacer. Y bastantes de estos que empezamos los hacemos pequeñitos, los elegimos pequeñitos, porque si terminas un proyecto en el 2022, te dan permiso para empezar otro, sea grande o sea pequeño. O sea que cogemos estos pequeños, los empezamos ahora, los podremos seguir en el 2022 y cuando terminemos uno, nos podremos coger otro de estos que no hubiéramos podido empezar. Bueno, pues a ver qué os enseño. A ver, tengo este de París. A ver, hay algunos que sí que los quiero hacer en el 2022 y algunos que los he empezado por si acaso. Este es uno de los de por si acaso. Este de Joy Sunday, que me lo dieron en una colaboración de VIP Cross Stitch, que también tenéis el vídeo. Y bueno, y lo he empezado. Ya tiene mínimo sus 200 puntos. ¿Veis? Es que ahora no sé, creo que va así. Es que no sé, sí, yo creo que va así. Bueno, es un trozo de la torre y un trozo de, bueno, no sé, de un bar. No, ni idea. Esto es el problema que tengo a veces cuando empiezo kits. Es que luego no sé cómo va la cosa. Pero bueno, así lo tengo empezado. Y si quiero continuarlo, pues nadie me lo impide ya. Más proyectos que tengo empezados, algunos ya los tenía empezados de hacía meses, hasta años, bueno, años no, pero ahora, bueno, los he rescatado un poco por si quisiera continuarlos. Este no lo sé, este es el mapache, esto es una copia de un kit ruso, me gusta mucho, lo he visto terminado, el original, y bueno, y lo tenía empezado ya. Y bueno, la verdad es que este verde se tiene que deshacer, ya lo había empezado a deshacer, pero el resto, pues yo creo que sí que hay 200 puntos. Entonces, también lo tengo empezado, veis que es antiguo de cuando yo marcaba la tela. ¿Qué más me valdría marcarla a veces? Pero bueno, decidí que no y es que no. Pues ese también, si quiero continuarlo, lo podré continuar. Pero eso ya estaba empezado de hace tiempo. Otro más. Teléfono. Bueno, pues seguimos. Lo bueno es que el vecino ha terminado completamente, ¿eh? Ya no sé qué os decía. Bueno, que os sigo enseñando kits en los que tengo al menos 200 puntos y los podré seguir. Este me encanta y no sé por qué no lo cojo más. Bueno, es que no he hecho casi nada. Mira, de Riolis, de la serie esta de las ciudades, Roma. Es uno de estos kits que son estampados, pero el estampado es como un adorno. Es precioso, el esquema es una pasada, mira. Pero bueno, no lo llego a coger del todo. Y bueno, os enseño lo que llevo preparadito para que si lo quiero coger, mira qué bonito, ¿veis? He empezado por el centro,
y bueno, y los Anchor, y ya vemos. Yo os voy enseñando, pues, todo lo que tengo empezado. Bueno, no, todo no puedo, pero todo lo que tengo empezado y no habíais visto mucho, para que luego no me digáis que hago trampa en el reto de Almudena. Bueno, teníamos guión, pero no lo estoy siguiendo mucho, pero bueno, luego me servirá para ver si me he dejado algo. Dejamos el de Roma, a ver esto qué es. Bueno, esto es la tórtola, esta preciosa obra de arte que me compré de One Room, pero como no me convenció, pues antes de tener yo la tienda y de saber hacer gráficos, la compré a otra tienda que también hacía gráficos. Y nada, no la tengo aquí, no tengo aquí la tela porque no la he empezado, la verdad, pero tengo aquí los hilos, que son un montón. No sé si queréis que, por cierto, los tengo, a ver, os los enseño. Son muy bonitos. Estos son los nuevos de DMC que los tengo, los compré, los tengo por aquí y los tengo que colocar. Bueno, hay alguno que falta, pero ya lo pondremos. Son muy bonitos. Y bueno, veis, aquí están los de DMC, que los compré aparte. Originales. Y bueno, esto es la tórtola. Y bueno, esto sería uno de estos que si terminara uno, estos pequeños, pues lo podría empezar. Aunque yo, si tengo que ser sincera, y os lo digo, no sea que vosotras os acordéis más que yo creía que lo había empezado, Yo creía que lo había empezado. O sea que voy a ser sincera, si lo encuentro os diré, pues ya lo tenía empezado, y si no, pues no. Y ya a lo mejor estáis diciendo, las que más me seguís, que sí, que lo empezaste y lo enseñaste. Bueno, a ver, otro más. ¿Qué es esto? Los elefantes. Estos elefantes también los llevaba muy a buen ritmo hace meses y los dejé. De Joy Sunday. Y también podría ser uno de los que, bueno, lo puedo continuar porque lo tengo pues bien empezado, Mira qué bonito. No está en proyecto seguirlo, pero como me podría dar la neura de cogerlo, yo os lo enseño. Aunque ya lo había enseñado. ¿Qué más? A ver. Otra cosa más. A ver qué es esto. Bueno, este es el Red Sampler, el sampler rojo. Que vaya. Que sabéis que es uno de los regalitos que doy. En cada vídeo de avances he dado un regalito. Y mirad, lo tengo súper adelantado y está aquí paralizadito. Pues este también me convendría hacerlo, porque es precioso. Pero no sé qué me pasa que no lo hago. Supongo que otros, pues, lo superan. Pero bueno. Por cierto, en este vídeo también tenemos regalito. Y tenemos uno bastante, bastante especial. Que creo que os gustará bastante. Venga, otra cosa más. ¿Qué es esto? Ah, esto es el Olimpo. Que también lo tengo empezado. Son los dioses griegos. Super cookies. Y este a lo mejor lo haré con una compañera. Que hemos hablado ya de hacerlo juntas. Pero bueno, como yo no soy de fiar, pues vamos a ver. ¿Veis? Son los dioses griegos. Con Zeus en el centro. Tengo a Zeus hecho. Tengo hasta hecho un vídeo. Porque me había propuesto hacer vídeos. Cada vídeo un borda conmigo con un dios. Nada, hice uno y no seguí. Y aquí lo tenemos a Zeus. La verdad es que es un cuadro que es una monada. Es una monada. Y bueno, también está aquí disponible para hacerse. Otro más. Ay, este. Cada vez que lo veo me da unos remordimientos de no haberlo seguido. Pero este también tiene confeti a tope, ¿eh?
en ciertas zonas, y es la Garden Villa, bueno, la villa con jardín. Y no tengo la foto, sí tengo, sí, bueno, tengo la foto un poquito destrozada, pero bueno, aquí está, ¿veis? Es preciosísimo, preciosísimo. Y hace un año al menos que no lo toco. Mirad qué bonito, tiene mucho confeti en la zona de las flores, en estas zonas, pero por estas zonas pues no tiene. Es precioso, preciosísimo. Pues ya veis, aquí lo tengo muerto de aburrimiento. Ay, Dios mío, si una fuera más constante. Pero es que no puede ser constante con 40 proyectos. A ver, ¿esto qué es? Ah, este también es otro interesante. Porque este es un kit que yo me dije, me voy a hacer yo mi kit. Y me hice, me imprimí mi gráfico. Que lo tengo aquí todo arrugado. ¿Veis? Mirad qué león. Qué león y qué leoncito. Me lo imprimí. Me dio por lo tradicional. Me puse aquí mis colores y me lo empecé. ¿Veis? Qué chulos. Y bueno, hace tiempo que no lo cojo, pero también podría ser que me diera por hacerlo. Y bueno, a ver si os enseño bien. Estaba haciendo el fondo, la verdad, bastante aburrido. Ahí, a ver, mirad. Esta parte, ¿veis? Corresponde, a esta parte de aquí. Y como veis, pues hay espacio, por ejemplo, a ver si vemos, ¿veis aquí? Esta especie de pájaro que se entrevé, pues está, iría aquí, ¿lo veis? En este espacio. Y bueno, los otros espacios también, pues para eso. Este espacio de aquí, que ya está medio hecho, ¿veis? Sería este pájaro de aquí. Pero estoy un poquito intranquila porque lo estoy haciendo con hilos AMO. Y los hilos AMO son muy, muy parecidos en calidad al DMC, pero son más claritos de tonalidad. Y bueno, y noto que este fondo pues es bastante, bastante clarito y no sé, bueno, no sé cómo va a salir la cosa. Pero bueno. Otro más. Este sí que me lo he empezado con intención de seguirlo, porque este es el de los ciervos de Joyce Sunday. A ver si os puedo enseñar. Este, ¿veis? Son estos ciervos de Joyce Sunday. Creo que por aquí tenemos la foto más grande. Y yo me lo cogí en Aire 18, pero ahora veréis dónde lo he empezado. No veo la foto. A ver, aquí, sí, aquí veis. Ahí está. Es precioso, no es de cobertura total. Pues como no es de cobertura total, me he cogido una tela que hacía mucho tiempo que no usaba, muchos años, que es una Lugana. Y os voy a enseñar cómo lo tengo. Mirad. Me cuesta bastante verla, pero bueno, vamos haciendo. Y a ver, os enseño cómo lo tengo. Es muy bonita. Yo creo que está muy bien como fondo para este cuadro. A ver, que la coloque bien. A ver. Pues es esto de aquí. Que es... A ver, este vídeo está quedando un poco mal, pero bueno. Me disculpáis. ¿Veis? Esta parte de aquí es esta de aquí. De aquí abajo. Y bueno, yo creo que queda bastante bien. Y bueno, ya veremos, pero a mí me gustaría continuarlo este año. La verdad es que estoy cada vez odiando más las telas de Joyce Sunday cuando las comparo con esto o con... Luego os enseñaré telas que son Aida, pero veréis que ¡Qué gustillo! Venga, mira, tengo una aquí.
Y os lo voy a enseñar. Este no, proyecto no lo tengo muy organizado porque lo empecé ayer también para tener pues 200 puntos. Bueno, esto como es medio punto, pues tenía que hacer el doble de cuadrantes. Mirad, y mirad qué tela. Esto es una ida. Esto es una ida de hace años. Y ya veis qué flojita. Y ahora, como hay confianza, no lo quería enseñar, pero es que al final lo termino enseñando todo. Pues esta tela era una tela de hace 20 años en que yo, chan, 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 ¿qué es lo que había empezado? Pues esto, este icono. Este icono que no lo voy a seguir. Y como no lo voy a seguir, pues me he cogido la tela. Pues ya veis, estas cosas hago yo. Si lo quiero hacer, pues lo volveré a empezar. Pues nada. Ah, bueno, os pongo por aquí arriba el cuadro que es esto que estoy haciendo. Que por cierto, lo estoy haciendo con hilos gamma. Y los hilos gamma, lo que tengo pensado es, mirad, ¿veis? Los colores. Tengo pensado ofrecer en mi tienda. Tengo pensado ofrecer hilos gamma por encargo. Pero bueno, tengo que ver si puedo hacerlo, si me animo, porque tengo que organizarme bastante. ¿Veis qué bonitos? Me han gustado mucho, mucho, mucho. Por lo que he probado, me encantan. ¿Veis? Son hilos gamma. Os enseño la etiqueta. Hilos gamma, Moulinet. A ver, que no enfoca esto. Ahí, ¿veis? Y los gamma Moulinet. Y bueno, más cosas. ¿Qué es esto? ¡Ay, oh, esto! Bueno. Otro pequeñito para tener 200 puntos y poder terminar, o sea, empezar otros. Bueno, teñí una tela con T. Teñí dos telas. A ver, que ahora me estoy acordando y voy a buscar la otra. El mismo día teñí dos. Pues una es esta, la que os enseñaba. Esta de aquí. Bueno, no sé. No sé si me ha quedado muy bien, ¿eh? Pero. O sea, me ha quedado irregular, está arrugada todavía porque no la he planchado. Me ha quedado irregular, por aquí arriba mirad, por aquí también mucho más quemada, porque luego, claro, le puse la técnica del horno, la teñí según el método de los y los ingredientes de Janis Teacher. Le puse canela, té, café y algunas hierbas más. Bueno. Pues esto es un cuadrito que está en el libro Country Home, o no, Home Country, de Labores de Ana. Y es una parejita, o la estaría poniendo por aquí arriba, es una parejita muy cuca. Pero los colores que tiene, pues encima de esta tela, para mí no calzaban ni, no, ni con, no sé, con, no, nada, que no, nada, que no pegaban ni con cola. Y nada, y les estoy cambiando los colores. Les estoy cambiando los colores. Yo me he cogido colores diferentes. En este sí que estoy aprovechando los colores que tenía. Y no sé aún cuáles usaré. Me he cogido, ¿veis? Esto, que son cosas que no llegué a hacer. Proyectitos que no he llegado a hacer. Tengo también estos. He pensado hacerle a la chica el vestido rojo. Y bueno, no sé, ya veremos. Ya veremos. Bueno, y la otra tela que teñí me ha quedado mejor. Y también tengo un dilema. Porque tengo un cuadro en colores sepia, diríamos, que es un diseño, es un gráfico que lo he hecho yo. El diseño no, sino el gráfico. A partir de una obra de arte lo he hecho. Y bueno, lo pongo también por aquí. Y es de cobertura completa. Pero a mí me gustaría
el fondo no hacerlo, pero no sé qué voy a hacer. Bueno, tengo esta tela que para mi gusto me ha quedado mejor teñida y que ya está cortada a la medida de ese cuadro. ¿Veis? A mí esta me gusta más, es más suave. Y a mí me gustaría pues empezarlo por el centro y luego el fondo dejarlo así. Pero no sé si... no sé qué haré. Bueno, ya veremos. Aquí está preparada. Pero en este, como ves, no lo he empezado. Sería también uno de estos grandes que pudiera empezar. Más cositas. Ah, bueno, este seguro, seguro que... bueno, ya está empezado y seguro, seguro que se hace porque es el del sal Las Cuatro Estaciones. Que bueno, somos poquitas, somos 11, pero bueno, lo hemos comprado en AliExpress. Bueno, alguna tiene el gráfico en un libro y es este, de Las Cuatro Estaciones, de Dream Pattern. Yo tengo aquí los hilos preparados, mira qué monada, en trencitas. Son unos colores preciosísimos, como veis. Los colores es que enamoran. Mirad qué trenza más bonita de diferentes verdes. Bueno, ¿qué os parece? Pues son Las Cuatro Estaciones. ¡Oh! ¡Lo que veo! ¡Madre mía! Esto no estaba preparado. ¡Os lo prometo! ¡Os lo prometo lo que acabo de ver! ¡Os juro! ¡Os prometo que no estaba preparado! ¡Que acabo de descubrirlo ahora! ¡Madre mía! ¡En riguroso directo! Es que me estoy emocionando y todo. ¡Madre mía! El gráfico del leopardo está aquí. ¡Ay, mi leopardito! Que aún no os he enseñado el bordado. ¿Os acordáis que os dije que lo había perdido? ¿Que había huido? Pues... bueno, se había metido aquí en el esquema de Las Cuatro Estaciones. ¡Madre mía, qué alegría! Ahora os lo enseño. Ahora solo falta que se haya perdido la tela, ¿eh? Porque yo por aquí no la veo. Bueno. Ahora luego os lo enseño. Y venga, y sigo con Las Cuatro Estaciones. Pues nada, lo que os decía, que son Las Cuatro Estaciones. Y son... si no me equivoco, es primavera. A ver, lo voy a sacar. ¡Ay, qué alegría, por favor, mi leopardito! ¡Qué bueno! Mira, ¿veis? Lo tengo ya los 200 puntos más o menos. También técnica de Amero, mira qué colores más bonitos. Pues nada, que son primavera. Yo antes creía que era así, primavera, no sé, creía que esto era el invierno, bueno, que iba así, ¿no? Pero no, va. Primavera, verano, otoño, invierno. Y en las zonas, digamos, de intersección está muy bien porque, por ejemplo, este árbol es medio de primavera, medio de verano. Este sol es medio de verano y medio de otoño. Y bueno, me encanta. Me encanta. Bueno, lo vamos a hacer. Al final hemos decidido que cada una que lo haga como quiera. Porque, a ver, lo que yo quería hacer es decir que empezáramos con la estación que estamos ahora, que es el invierno. Pero... yo sí tengo que empezar aquí por la derecha, pues luego irme para la izquierda no me va bien. Y también a otras personas le pasa lo mismo. Otras, en cambio, querrán empezar por aquí. Otras querrán empezar por el centro. Entonces, vale, lo hemos dejado a nuestro libre albedrío. Y bueno, es precioso y tengo unas ganas locas de seguirlo. Pero, aparte de estos 200 puntos que eran obligatorios, pues solo lo puedo empezar a partir del 1 de enero, bueno, que es pasado mañana. Y este sí que espero poneros avances asiduos y cotidianos y lo que se diga. ¡Ay, por favor, mi leopardito! Venga, a ver, voy a mirar en... me vais a reñir. Yo que decía, se ha escapado solo. El pobrecillo estaba aquí con Las Cuatro Estaciones. Bueno, a ver, según el guión tenía que enseñaros... a ver si solo me falta... ¡Ah, no! Faltan más cositas. A ver, venga, esto de Las Cuatro Estaciones. ¡Ay, venga! Faltan más cositas en relación con lo que os he dicho de que... a ver, voy a encender la luz porque... no se entiende. voy a la llave principal.
Bueno. Me ha dado un subidón con lo del leopardo, que madre mía. Madre mía, venga. Bueno, más cosas. Como consecuencia de lo del leopardo, pues... Porque yo, el leopardo, perdí el gráfico cuando estaba haciendo un reto, un autorreto, que tenéis los vídeos también en el canal, y estaba... ¡Ay, que me he olvidado! Mirad, estos son... ¿Veis? Lo que os he dicho de que aprovechaba bolsos y carpetas, pero voy a buscar otro. Que a raíz de haberse perdido el leopardo, pues como tenía que terminar el reto, eran 3.000 puntos en una semana, lo conseguí, pues dije, pues me voy a coger otro, y me cogí la escapillata, que eso fue empezarlo. Ya habréis visto una parte, pero estoy alucinada. La escapillata es la despeinada de Leonardo da Vinci, que es una obra que es como un boceto, en realidad está inacabado o es un boceto, y estoy alucinada de cómo queda. Bueno, os lo pongo por aquí arriba, pero ya podéis ver qué cosa más preciosa. Este cuadro es que parece una estatua, ¿eh? Parece que la nariz se sale. Este cuadro está en bastantes casas de punto de cruz, que lo suelen hacer súper grande, y el mío es pequeño. Yo no sé si medirá después como 20 centímetros máximo, es cuadrado. Bueno, no, no es cuadrado, es un poquito más alto. Y tiene 20 colores, estoy utilizando DMC, y estoy alucinada de cómo queda, pero súper alucinada. Ya me habéis dicho muchas que os encanta, y bueno, también es un gráfico que hice yo con una fotografía de este cuadro. Y bueno, no sé si... y no lo tengo en la tienda, no sé si queréis que lo ponga. Puedo ponerlo porque es precioso, ¿verdad? Bueno... pero lo tenía hecho para mí y, bueno, no se me ocurrió ponerlo en la tienda. Bueno, pues como veis, como os digo, estoy aprovechando los bolsos que tengo, algunos bolsos que tengo, para poner proyectos. ¿Veis? Aquí está la escapillata. Aquí incluso se podrían poner otros proyectitos. Pues eso. Otro más. ¿Veis? Otro bolsito que actualmente no utilizo. Pues ala, se va como funda para proyectos. Este... ¿qué es esto? A ver. ¿Qué es esto? Porque yo ya dudo. Esto es el de Camerón. Esto es el de Camerón. A ver, es una super tela que también es aprovechada con otras cosas empezadas. Pero aquí no veo nada. ¿Esto qué es? Madre mía, ¿esto qué es? Esto es el de Camero. De verdad que desde luego... ¿Qué es esto? Sí, sí, sí. Esto... me voy a tener que poner aquí y hacer... Creía que tenía los 200 puntos. Pues no. Pues no los tengo. Y esto debe ser... Os pondré por aquí la fotografía de la obra. Creo que es de Waterhouse, John William Waterhouse. Y esto tiene que ser la parte de arriba, pero bueno, mirad, para aprovechar tela, pues luego ya lo desharé. Pero madre mía, me he quedado ahora a cuadros. Ahora tendré que hacer pues los 150 puntos que me deben faltar. Bueno, pues mi Decamerón, que yo creía que ya lo tenía listo. Menos mal que he visto ahí los... que he hecho los avances. Bueno, ahí los hilos tengo aquí el Camerón, en efecto. Le faltan algunos, pero poquitos. Están súper caóticos aquí, pero bueno. Ah, una cosa, mirad lo que he hecho. Pues resulta que he descubierto que poniendo los hilos así, simplemente con un nudo flojo, o sea, un nudo simple, también puedes sacar
también puedes sacar el hilo así normal con la agujita. Y bueno, pues a mí me gusta más así. Me gusta más así flojitos porque no están tan... Para mí como que no sufre tanto cuando saco el hilo. Pues nada, se me ha ocurrido esto y lo estoy poniendo en práctica con este proyecto. Bueno, ¿qué más? ¿Qué tengo más por aquí? A ver... Ah, los cisnes de RTO. Estos tan preciosos. Que ya alguna me habéis encargado que os los traiga para la próxima remesa de la tienda, porque la verdad es que son preciosos. Además no son de cobertura total. Tienen una tela y una aguja John James, que es una pasada. Y aquí así lo llevo. Mira cómo lo llevo. Técnica de amero total. Total. A ver, que lo coloque. Si no me equivoco, es así. Mirad, ¿lo veis? Creo que lo tengo al revés. Sí, lo tengo al revés. Pero bueno, da igual, ¿qué más da? El tema es ver pues que estoy haciendo la técnica de amero, me va muy bien. Me pierdo mucho menos, adelanto mucho más. Y así es. Y bueno. Y este lo tengo en este bolsito. Os enseño. En este bolsito, ¿veis? Son antiguos bolsos que yo me compraba para tener tablets, que te compras una tablet de un tamaño, luego te resulta mala, te compras otra mejor, pero no es de este tamaño, y bueno. ¿Y esto qué es? ¡Buah! ¡Estos son los hilos! ¡Ah, mira, qué bien que lo he encontrado! Porque aprovecho para deciros que, bueno, están un poquillo con un moldeado, ¿eh? Mira qué bonito. Pues nada, que son los hilos originales suyos y que los he puesto aquí en este organizador que me encanta porque tiene los agujeros grandes y no se queda nada apretado. Este me lo recomendó Rosy, o sea, lo enseñó en su canal y yo le pregunté y me dijo sus características y estoy encantadísima. Bueno, ¿qué más? Queda poquito ya. Esto es el lobito. Esto, mirad, en la bolsita esta que sorteé en el sorteo que hice de los 9.000 suscriptores, pues tengo este lobito. No sé si lo seguiré, pero es que lo he visto hecho y es tan bonito para ser tan pequeño. ¿Veis? Está empezado. Es este lobito de Dream Pattern. Porque tengo tantos números por aquí. Mira qué monada. Qué monada. Pues lo he visto hecho. Y es precioso. Pues bueno, también está aquí para por si quiero seguirlo. Bueno, pues ahora voy a buscar la tela de leopardo. Espero encontrarla. Y yo creo que ya terminamos. Porque, a ver, según el guión. Romero, jilguero, caballo, lobos, leopardo. Ah, no. Aquí todavía hay más cosas. Poquitas, pero hay. Venga, pues nada. Me voy a buscar el leopardito. Aquí está, enseguida lo he encontrado. Y bueno, os enseñaré lo que tengo hecho. Ahora me voy a ilusionar muchísimo más con el gráfico. Bueno, ilusionar, es que sin gráfico no lo podía hacer. Pero ya voy a volver a cogerlo. Porque es que me encanta. Me encanta. Y mirad. A ver. Es así. Creo que es así. Bueno. Es ayuda 14. Yo creo que esto es así. A ver si nos centramos por aquí. Sí, porque estas dos manchas, ¿veis? Son estas dos. Entonces es como esta zona de aquí. Y bueno, ya qué bien que voy a poder continuarlo. Venga, guardarlo bien, todo junto. Todo juntito, gráfico y todo. Mira qué bonito es. En esta otra foto se ve mejor cómo será, ¿veis? En realidad será así y no así. Pero bueno, de todas maneras, precioso. ¿Y qué me queda por enseñaros? A ver, es que... Ah, bueno, sí, otro pequeñito que he empezado, que es el Sea Sampler.
otro de estos pequeños para cuando lo termine, pues poder empezar otro. Venga, voy a buscarlo, que ahí lo veo. Este también, pues es una prueba. Mirad, aquí tengo los hilos del sampler rojo y estos otros hilos preciosísimos que me compré en AliExpress, que son un poquito una imitación de los hilos de No vas la boda, que los tengo en algún kit mío y que he vendido. Bueno, mirad qué preciosidad de brillo. Y bueno, me cogí la gama de azules y me cogí esta tela que también tiene sus años. Tengo un montón de telitas de cuando yo compraba telas bonitas y bueno, eso. Mira, tengo un lote de telas. Fijaos qué preciosidad. Es tipo Lugana. No sé si apreciáis el brillito. Bueno, en cámara yo ahora lo veo casi blanco, pero es un verdosito. Y me estoy haciendo este sampler del mar, sí, sampler, que ahora os estaré poniendo por aquí arriba. Y bueno, me lo estoy haciendo a una hebra con este hilo, que mirad qué textura y qué consistencia tiene este hilo. Es como un poquito alambrito, Me estoy haciendo a dos hebras, chicos y chicas, a dos hebras, mirad, ¿veis? Y encantada, encantada. Ya están los 200 puntos y bueno, pues como os decía, no sabéis el montón de telitas bonitas que tengo, telitas buenas, pero que no las estaba utilizando. Y bueno, me cuesta un poquito más verlo, pero lo iré haciendo. Y bueno, pues nada, yo creo que ya está. A ver, tengo aquí apuntado Escapillata, La China, Cuatro Estaciones. Bueno, sí, también, bueno, tengo más cosas, o sea, sin terminar. ¿Os acordáis del Cisne Sobre Negro? Que también lo tenéis en los regalitos. Pues también tengo algún gatito, tengo hasta una ratita empezada. Tengo, a ver, el Sea Sampler es este, no tengo que confundirme. Tengo otro. Creo que os lo he enseñado ya. Sí, os lo he enseñado, el de los hilos gamma, el del barquito. Y ya está, yo creo que ya está esto. Y ahora solo me falta, bueno, deciros cuáles me voy a llevar para el 2022. Es que yo qué sé, es que como soy tan poco de fiar, yo qué sé. A ver, lo que tengo pensado es, Tengo pensado cogerme uno que sea el principio. Bueno, los ositos, uy, ahí, dando golpes a la cámara. Los ositos hay que terminarlos. Los terminaré, si Dios quiere, en el año 2022. Lo que no sé es si me lo cogeré así una semana o 15 días y terminados, o si los iré haciendo poco a poco. No lo sé, según me apetezca, porque este año también tengo muchas ganas de hacer lo que me dé la gana. Bueno, entonces no sé, este sí. Pero luego quiero cogerme uno principal. ¡Ah! Me estoy acordando de otra cosa, que no os he dicho. Bueno, luego la digo. Me quiero coger uno principal, uno grandote, como que sea como la labor magna, diríamos. Pero no sé cuál será. Podría ser el de Camerón, que habéis visto que no lo tengo apenas empezado. O podría ser, si el jilguero lo pudiera continuar, pero claro, es que dudo tanto con la tela Panamá. Podría ser el jilguero. Pero bueno, podría ser el de Camerón, podría ser el jilguero, o podría ser uno que no está empezado porque ni siquiera he cogido, tengo los hilos, los he encargado, sí, pero no los tengo. Y es uno que es ese, que sí, os he hablado de él, ese que os he dicho de la tela teñida, ¿vale? Ese del ángel con la rosa, pues ese a lo mejor me lo cogería como principal.
Y luego pues seguiría haciendo la China, las cuatro estaciones, la escapillata. Seguro, la escapillata he calculado que se puede terminar a más tardar en 5 meses. Así como bordo yo, ¿eh? O sea que sí, lo tendré. Y bueno, y de todos estos que os he enseñado, pues no sé. No sé cuáles me cogeré, o si me los cogeré todos, o no sé. Y no sé si haré más vídeos de avances propiamente dichos, pero si no los hago, no os preocupéis. No os preocupéis que si no los hago, me vais a tener todo el día dando la murga, ¿eh? Que si he avanzado, que si he empezado este, que si este lo dejo, que si tal. Bueno, será terrible. Y bueno, no os preocupéis que aunque no hiciera avances, también tendríais cada mes los regalitos. Y vamos con el regalito del mes. Que, a ver, ¿de qué se trata el regalito del mes? Pues este mes, como estamos en fiestas y como tal, pues he pensado hacer algo pues un poquito más especial, pero no especial de fiestas, ¿eh? Porque yo, la verdad es que las Navidades es que no celebro nada. Supongo que ya se habrá notado, ¿no? Pues no las celebro, ¿qué queréis que os diga? Cuadros de invierno, sí, cuadros de frío, sí, pero cuadros de Navidad tendría que ser muy, muy, muy especial para que yo lo hiciera. Pero bueno, Santa Claus nada, árboles nada, nada. Yo creo que lo más que haría sería un cuadro de los Reyes Magos. Bueno, pues nada, que los regalitos, en lugar de daros un esquema pequeñito así, pues os he hecho un PDF con cuadros. A ver, os voy a poner por aquí encima los cuadritos que serían. A ver si os suena. Venga, os voy poniendo. Bueno, tenemos primero pues, los cuadros de estos cuadros de merienda. Veis que tenemos una merienda campestre. Tenemos también una merienda en casa con té. Bueno, bueno, bueno. Luego tenemos una escena de unos niños. Bueno, es un cuadro muy simple, muy pixelado, pero para mí es que es como es súper entrañable, súper gracioso, de unos niños, un niño y una niña que se están fotografiando. Supongo que su padre y su madre están fuera de cuadro, diríamos, esperando que este fotógrafo antiguo les haga la foto. Bueno, luego tenemos esta escena, este cuadro, que yo no sé si es una versión de algún cuadro de Rafael o de, no sé, me suena así como de Rafael. Y bueno, es entrañable, la verdad, este cuadrito. Y bueno, a ver, ¿a qué os suena? Yo os voy poniendo. ¿Y a qué os suena esto? Bueno, os sonará a vintage, os sonará a tiempos pasados, y si habéis hecho punto de cruz hace 15, 20 años o incluso algo menos, quizás habréis hecho bastantes de estos esquemas. Son esquemas, son gráficos, son diseños de la revista Cuadros de Art Time, Art Time o Artime, no sé cómo debe pronunciarse. Y eso. Os regalo el PDF con estos cuadritos y espero que os guste. A mí me encantan, yo tengo que hacer alguno. Bueno, como veis, ahora os pondré alguna foto más. Bueno, como veis y como sabéis, estos cuadros tienen punto lineal para aburrir, ¿eh? O sea que, bueno, tiene que gustaros. Bueno, veis, tienen el punto lineal, tanto el punto lineal ese clásico que va, digamos, bordeando el cuadrito así en ángulo, como el punto lineal un poquito ya más moderno, ¿eh? Por ejemplo, en las manos de los personajes, pues ya tiene ese punto lineal un poquito más, digamos, libre, más curvado. Bueno, ya está. Yo no sé cuánto habrá durado este vídeo, pero bueno, ha sido un poco caótico, pero nos ha traído la alegría de encontrar a nuestro leopardo. Una vez más, os prometo, por lo que más queráis, que lo he encontrado con vosotros. Lo he encontrado con vosotros. No estaba nada preparado y lo estaba buscando pues día tras día. Muchísimas gracias por verme. Volveré con otros avances o si no, con muchos incordios. Ya me pondréis en comentarios lo que preferís. Y bueno, feliz año, ahora es día 30 de diciembre, creo que me dará tiempo a publicarlo antes de empezar el año, pero si no, no pasa nada.
Y os deseo lo mejor para este año. Y venga, nos vemos, nos escuchamos. Gracias por verme y hasta la próxima.